Bienvenida, gracias por venir. Muchas gracias. Contame un poquito cómo comienza desde chiquita tu afición, si se quiere, por la cocina. Bueno, de niña, mi papá es gastronómico y viene de una familia también que le gusta mucho cocinar. Cuando yo era chica, él tenía una rotisería en Tucumán, entonces yo viajaba todas las vacaciones y bueno, y yo tenía esa relación de amor-odio, ¿viste?, con la rotisería. Claro, porque en parte tenías que estar mucho tiempo ahí, pero... Claro, era mucho tiempo, pero me encantaba, íbamos al mercado, para mí era lo mejor, ir al mercado, era maravilloso. Y después, bueno, el tema de cobrar, de atender, y yo era chiquitita y estaba metida ahí todo el tiempo. Pero al menos aprendiste el oficio, bien, desde chica. Y yo ahí aprendí a hacer empanadas, a repulgar, me hacía mis propios sándwiches de milanesa, así en una freidora industrial. Uh-huh. Hacía bombitas de papa, hacía un montón de cosas que ahí me enseñaban, viste, las empleadas que trabajaban con él, ¿no? Claro, desde chiquita. Sí. ¿Y qué es lo que más te gustaba cocinar? Y a mí me gustaba hacer los sándwiches de milanesa. Eran genial, los mejores sándwiches. Sí, ahora ya cerró esa rotisería, pero bueno, fueron así en mi niñez como los mejores momentos, ¿no? Claro. De tus vacaciones y el momento de aventura, ¿no? Porque claro, para mí era como eso, una aventura. ¿Cómo comienza la cocina a convertirse en un medio de vida? Después, cuando yo era estudiante, estaba estudiando antropología. En un momento, bueno, se acabaron los recursos para estudiar antropología, entonces decidí estudiar gastronomía. Ajá. Me inscribí en la carrera de chef internacional. Bueno, la cursé muy bien y mientras cursaba iba paralelamente también estudiando parte de antropología y con eso solventaba, digamos, mis estudios haciendo comida para la feria. Vendía comida en las ferias de la Balcarce y eran pizzas, tartas, empanadas, hacía fideos también a veces, bien. Iba como variando. Ajá. Y ahí, bueno, ahí se empieza a convertir ya en un pequeño emprendimiento, si se quiere. Sí. Totalmente. Ahí comenzó, digamos, bueno, con esto puedo vivir un poco. Claro, seguro. Sí. ¿Y después? Y después, bueno, yo me pongo en pareja con mi actual marido y quedo embarazada de mi primer hijo y ahí yo dejo de trabajar porque los primeros meses fueron súper complicados. Sí, sí. Viví en cama y todo. Y bueno, y el único sostén era mi marido. Claro. Y él era electricista en el área comercial de comercio, ¿no? Entonces hacía vidrieras y qué sé yo. Y bueno, en un momento dejó de haber obras de electricidad y bueno, nos encontramos ahí en un problema. Claro. Sí. ¿Y entonces? Y bueno, y ahí fue cuando decidimos hacer pastas para vender. Me imagino que tiene que haber sido bastante duro porque además es apostar todo a algo que, bueno, por supuesto hay incertidumbre, no sabes qué va a pasar. Sí, en realidad tampoco teníamos mucho que apostar, ¿no? Porque este negocio, lo que sí es muy valorable es que surge del fiado, en realidad. Porque con los últimos pesos, digamos, que le quedaban a mi marido, que había cobrado de una obra de electricidad, fuimos a la despensa y en la despensa pedimos fiado, materia prima, un paquete de harina, un paquete de acelga para poder elaborar las primeras pastas. Y con ese saldito que le quedaba a mi marido, compramos dos moldes de ravioles. Entonces así comenzamos a hacer a palote, a mano, y pusimos así un cartelito en la puerta de la casa que decía se venden pastas y ahí comenzó, digamos, el movimiento. ¿Cuándo le empezaste a dar una forma ya más empresarial? Y nosotros nos dimos cuenta que esto iba a funcionar cuando primero la gente reaccionaba muy bien al producto, porque son pastas rellenas, entonces no tienen aditivos, no tienen conservantes y son congeladas. Entonces dijimos, bueno, la gente las busca, extraña lo casero la gente. Entonces empezamos a recibir ofertas de restaurantes en Tucumán. Entonces ahí dijimos, mirá, llegamos a Tucumán, ya nos estamos en Salta. Obvio. Y aparte ya era su medio de vida, en ese momento ya vivían claro, de eso. Era el único ingreso que había, digamos.
Y así, bueno, comenzamos y dijimos, bueno, nos dedicamos a esto y ahí le pusimos pilas los dos, digamos. Comenzamos así mi marido y yo, él se encargaba de la venta y también parte de la producción porque era yo sola con un chiquito recién nacido, entonces era como difícil. Y así agarrábamos un autito viejo que teníamos y nos íbamos a entregar. A repartir. Sí. ¿Y cuándo recibiste algún tipo de capacitación o se formaron para hacer de esto un emprendimiento más grande? Mira, en la carrera que yo estudié de chef internacional tenés una capacitación en marketing que te posibilita empezar a emprender. Pero el emprendedor es mucho más, digamos, que libros, ¿no? Porque eso es lo que hablábamos siempre, ¿no? Emprender no es, bueno, me estudié la carrera de administración de empresas y me va a ir re bien porque emprendí. Es mucho más complejo. Y si no tenés la personalidad adecuada para poder afrontar todos los retos que te genera el camino del emprendedor, mucha gente deserta, digamos. Entonces no llegás a concretar. ¿Tuviste obstáculos? Muchísimos obstáculos. Tuvimos muchos obstáculos desde el inicio, bueno, que fue comenzar sin plata, o sea, desde menos. Claro. Y luego, bueno, a medida que fue creciendo el negocio, van creciendo los problemas, ¿no? Nosotros en el 2013 decidimos ampliar el negocio y llevarlo a un radio más industrial, digamos, ¿no? Entonces tenemos todavía ravioleras industriales, máquinas mucho más grandes y nuestro medio de venta iba a cambiar, no era ya en un local, en la casa, sino era directamente en freezer, en distintas despensas. Entonces vos tenías la pasta casera en la despensa de tu casa, digamos, ¿no? Bien. O sea, ustedes le vendían a negocios. A negocios, sí, también a restaurantes. El problema es que en ese momento éramos tres en el área de producción y la venta superó la producción. Claro. Y yo estaba embarazada de 9 semanas de mi segunda hija. Claro. Y yo trabajábamos tanto que en un momento evidentemente me dormí en el horario laboral utilizando la máquina ravelera y me amputé un dedo. Un dedo de la mano. Sí, de la mano, en la primer falange. Y eso fue como muy fuerte para la familia porque esto es un negocio familiar, digamos. Entonces, eso ahí decidió mi marido dejar el negocio. Cerramos acá, no, vendemos todo, no seguimos más. Y yo era con la mano así, digo, no, si el negocio no tiene la culpa, digamos. Claro. En realidad yo era consciente de que, bueno, son cosas que pueden pasar, son cosas que al emprendedor, en ese afán, digamos, que tiene por querer superarse constantemente, a veces comete este tipo de errores, ¿no? En mi vida, bueno, fue así. Y la verdad que esto me sirvió mucho a mí para poder ver la vida y ver el emprendimiento de otra forma, ¿no? ¿Cómo lo sobrellevaste? Porque más allá de esto, ¿no? Que vos decís de ver el emprendimiento, que no hay que responsabilizar a un accidente, quizás, bueno, la que lo sufrió fuiste vos, madre de un hijo y con otro en camino. ¿Cómo hiciste? Y yo primero que nada veía a mis hijos y veía lo que habíamos logrado en ese momento. De la nada y ya habíamos logrado algo más que era el sustén, digamos, de la familia. Porque trabajaba no solamente mi familia nuclear, sino que trabajaba mi mamá, mi hermano. Entonces era como muy amplio, ¿no? Y entonces yo decía, esto no puede parar. O sea, no se puede caer por un accidente que puede pasar. Uh-huh. Entonces yo me quedé sola en ese momento en el negocio porque mi marido no pudo, hubo un periodo en que él no pudo volver más a la fábrica y fue tanto el shock para la familia que me quedé sola en el negocio y dije, no, esto no se va a parar, el árbol no termina acá, esto sigue y seguí sola, remonté, cambié la estructura del negocio y dije, bueno, a ver, vamos a tranquilizarnos, vamos a ver cómo es esto, cuál es mi capacidad de producción, yo sola, contándome a mí, qué puedo hacer, cómo lo puedo vender, para quién lo voy a vender. ¿Cambiaron la idea?
cambié el concepto del negocio. El concepto. Sí. ¿Te recompusiste? Totalmente. ¿Sí? Sí, así de a poquito empecé a trabajar de nuevo. Pero no solamente fue la amputación del dedo en el 2013. Durante el embarazo de mi hija tuve un montón de enfermedades. Tanto tenía cálculos en la vesícula, lo cual sufría un montón de internaciones durante meses. Fue un embarazo bastante complejo, ¿no? Hasta que yo logré como estabilizarme emocionalmente y a través, digamos, de esa estabilización. Sí, estabilidad. Bueno, eso. Bueno, logramos crecer, ¿no? Como familia y poder tener la fortaleza, ¿no? Para poder seguir este camino. Veo que sos vos la que lleva quizás las riendas de esto. Sí. Sí, la verdad que sí. Sí, se hacía lo que yo decía, digamos. Que yo determinaba en cierta forma. Naira, vos viste que estamos viviendo un momento en el país bastante complicado y hay muchas mujeres que se deben encontrar en la misma situación en la que vos empezaste, ¿no? Así, un marido que se quedó de repente sin trabajo, con críos que criar y de repente, bueno, con solamente las ganas y la imaginación y ese espíritu que quizás nos caracteriza a las mujeres. ¿Qué les podrías decir a esas personas que están en este momento, sobre todo esas mujeres que están en este momento en esa situación? Mira, según mi experiencia, lo más importante para mí es tener en claro qué es lo que uno quiere hacer. Porque uno puede tener un millón de ideas, pero para que esa idea se concrete, tiene que estar clara y uno tiene que determinar que lo va a poder hacer. Porque así como te conté, digamos, surgen un montón de obstáculos, pero uno tiene que tener la fortaleza y la claridad mental y espiritual, digamos, para poder superar todo eso y ver el para qué lo hago, ¿no? Uh-huh. Porque ideas vacías no tienen efecto, ¿no?, en la vida. Entonces, si uno ve más allá de que uno pueda generar un dinero y un sostén para su familia, es yo qué quiero hacer, digamos, realmente, para qué lo hago esto. Bien, ¿y vos para qué lo haces? Y yo ya quiero dejar un legado. ¿Seguro? Para mí lo más importante es eso, ¿no? Es primero que yo crezco a medida que crece el negocio. La verdad que he superado un montón de inseguridades y defectos que uno tiene a través del crecimiento del negocio, porque en realidad yo lo veo como que el negocio es el reflejo de uno, ¿no? Entonces, a medida que el negocio crece, te obliga a crecer a vos. Entonces, te obliga a salir en tu zona de confort y decir, ay, no, pero no tengo ganas de estudiar, o no tengo ganas de enfrentarme a este proveedor, o no tengo ganas. Entonces, todo eso te va ejercitando constantemente y vas puliendo un montón de aspectos personales tuyos que quizás te limitan, ¿no? Sí, sí. Y segundo, para mí, lo que mis hijos aprenden a través de cómo me ven a mí trabajar en el negocio, empiezan a valorar lo que es realmente el trabajo de uno para uno. Mi hijo tiene 8 años y tiene su propio emprendimiento. Ah, sí. Sí, él hace muñequitos para niños y los vende en ferias. Él solo decidió hacer eso, ¿no? Entonces, como que yo veo que le doy herramientas para la vida a través de esto. ¿No? Ese es tu legado. Sí, exactamente. Gracias, gracias, Naira. Muchas gracias por la invitación.